Pues buenos días. Muchas gracias por acudir a estas terceras jornadas de automatización de almacenes y sistemas de gestión de almacén. Una jornada larga en horas, pero creo que corta espero entretenido que va a estar todo esto. Mi nombre es Eduardo Zapata. Ahora presentaré las organizaciones a las que represento. Quería quedarme con ustedes todo el día, pero al final me han surgido varias cosas y no voy a ser finalmente el moderador de la jornada. Va a ser mi amigo Juan Carlos Biela, que luego además creo que das una de las ponencias, ¿la darás tú también? No. Bueno, pues no. Voy a presentar mi organización. Si me lo permiten, me voy a poner de pie porque no me gusta nada hablar sentado. Bueno, como les decía, mi nombre es Eduardo Zapata, soy secretario general de una organización que se llama UNO, es una organización empresarial, una patronal, desde la cual hacemos muchas cosas que son las típicas de las patronales, pero a nosotros ahora nos gusta impulsar fundamentalmente dos aspectos que quizás son no tan habituales en las patronales, que es el mundo de la excelencia y el mundo de la innovación. Como patronal, pues somos una patronal dentro de un sector, el de la logística y el transporte, que es uno de los fundamentales de la economía, representando más del 5% del PIB, con un montón de empresas, porque es un sector, como ustedes bien saben, muy, muy atomizado, y este número de más de 100.000 empresas pues nos da una idea muy grande, pero es verdad que un porcentaje elevadísimo de estas empresas son empresas que tienen pues menos de 3 trabajadores. En todo caso, se generan unos 800.000 empleos, se mueven 500.000 de vehículos al día y se están moviendo unos 5 millones de toneladas en cada uno de estos días. Lo más importante es que nuestra actividad está vinculada a todo el flujo económico, hasta el extremo de que todo aquello que consumimos, en promedio, evidentemente depende del producto y de las logísticas que hay por detrás, pero bueno, en promedio, el 10% del coste de todo lo que consumimos es el coste logístico. Por tanto, es una actividad que es muy importante en todas las empresas. Nosotros como patronal hemos nacido hace relativamente poco, pero venimos de la fusión de muchas otras patronales que tienen una larguísima experiencia y larguísima tradición en el sector. Damos cabida, cobijo y representamos a muchas empresas, grandes y pequeñas. Pues, por eso de la notoriedad ponemos las marcas más importantes, pero hay una cola de cometa también de empresas importantes, pero pequeñas, que están haciendo muy bien su trabajo y que también están representadas por nosotros, sumando un total de unos 10.000 millones de euros de facturación y casi 100.000 colaboradores entre empleos directos e indirectos. Además, tenemos un pool de socios colaboradores, entre los que está el Instituto Logístico Tajamar, que nos acompaña desde hace un montón de tiempo y que nos ayudan a prestar a nuestros asociados servicios a precios especiales, por decirlo de alguna manera. Como les decía, estamos intentando un poco reorientar esa actividad habitual de las patronales, de la negociación colectiva y de la formación, que eran las dos patas principales de la actividad. Seguimos haciendo negociación colectiva, en tanto en cuanto la reforma laboral no se sabe muy bien por dónde va a tirar. Como saben, hace 4 días teníamos en la cabeza aquí en la provincia de Madrid una huelga indefinida que en el último momento pues conseguimos detener con una propuesta a los sindicatos, pero independientemente de esas actividades más tradicionales, como digo, estamos intentando reorientar nuestra actividad hacia otros lares. Y en ese sentido, hace 2 años firmamos una declaración de responsabilidad empresarial en la cadena de suministro, agrupando a otras entidades patronales, y todo esto nos ha llevado a plantear una certificación, un sello de excelencia. No es un sello de calidad, no es un sello de medio ambiente, es un sello que lo que pretende es reconocer el trabajo de las empresas en cuanto a la transparencia, la honestidad, la responsabilidad empresarial y también la calidad, el medio ambiente, el PRL, etcétera, etcétera. Hay una serie de principios clave, generales, sectoriales, que vamos a medir con auditores externos que van a evaluar a las empresas que se quieran acoger a este sello y que en caso de que la evaluación sea positiva, otorgarán este sello de excelencia, que no es un sello de UNO, por cierto, es un sello que está impulsado por UNO, pero hay otras patronales como Adigital, que es la patronal de las empresas que se dedican al mundo del comercio electrónico, o la propia Anatrans o el Centro Español de Logística, que están también impulsando el sello como una certificación sectorial de aquellas empresas que hacen bien las cosas.
Yo les animo, tienen documentación, si no me equivoco, al respecto, y les animo a conocer este sello y aquellos que trabajan en el ámbito de la logística y el transporte, pues a animarse a obtener esta certificación. Hay varias empresas ya certificadas que vienen arrastrando una certificación antigua de la calidad de lógica y que se han renovado en esta nueva certificación. Como decía, quería también destacar que la semana pasada nos dieron el Premio Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid por las iniciativas que desde la patronal estamos impulsando en favor de disminuir ese impacto medioambiental que tiene nuestra actividad, el más evidente seguramente el del transporte, pero no solamente el del transporte, sino que temas de eficiencia energética en los consumos de nuestras naves, de nuestros almacenes, son también aspectos que estamos intentando ayudar a nuestras empresas a mejorar, y por todas estas actividades pues nos han dado este premio. Un bronce, no dinero, pero bueno, un reconocimiento en todo caso. Y como les decía, la otra pata es la de la innovación. En el ámbito de la innovación, lo que la patronal lleva ya 5 años impulsando es un centro de innovación tecnológica. Es un centro en el que estamos varias entidades, no solamente está uno, sino que hay empresas privadas, hay empresas públicas. Nuestra intención es ayudar a las empresas a mejorar la competitividad y la eficiencia mediante la formación y la incorporación de nuevas tecnologías, y también reducir el impacto medioambiental. Como les digo, es un conglomerado de empresas privadas y hay algunos apoyos públicos, tampoco en dinero, sí en presencia institucional, pero bueno. Y lo que pretendemos aquí es un poco poner en contacto la oferta de innovación, la oferta de nuevas tecnologías, con la demanda de esas nuevas tecnologías. Acercar esas nuevas tecnologías a las empresas a través de pequeños proyectos de I+D+I o grandes proyectos de I+D+I que puedan ser compartidos por varias empresas en nuestro sector. Al final, nuestra intención es llevar, como digo, al sector mediante jornadas, mediante planes formativos, un poco qué es lo que está pasando en cuanto a estas nuevas tecnologías, qué hay disponible para la empresa, y transformar todo aquello para ayudar a las empresas a montar proyectos de I+D+I que lleven a la eficiencia y la sostenibilidad de las empresas. También nos dieron hace 2 años el premio Muévete Verde de la Ciudad de Madrid, en su 5ª edición. Y desde nuestra organización les voy a contar 3 proyectos de innovación, desde CITED concretamente, 3 proyectos de innovación que estamos impulsando un poco como muestra de cosas que se pueden hacer en el ámbito de la innovación en nuestro sector. Por un lado, este modelo de distribución urbana de última milla, que seguramente ya habrán oído hablar ustedes, está poniéndose en marcha en muchas ciudades donde los centros urbanos presentan dificultades a la hora de hacer una distribución urbana. Y se están montando centros de consolidación, incluso pequeñas empresas, pequeños startups, que son pequeños operadores logísticos que están intentando dar este servicio de reparto de última milla mediante la utilización de unos vehículos pues un poquito diferentes, que son estos triciclos que ven ahí, que son triciclos con asistencia eléctrica al pedaleo. Este nuevo modelo de negocio a nosotros nos llevó a plantearnos si esos triciclos que se estaban utilizando eran los más adecuados, los más económicos o los que nos daban mejores prestaciones. La respuesta a priori fue que no, y por tanto nos metimos en un proyecto de diseñar un triciclo netamente español. Ahora, como ayer presentaba el presidente del gobierno la marca España en Bruselas, pues nosotros también hemos querido hacer algo que sea netamente español. Y por tanto pues hemos juntado una serie de intereses, desde aquellos que han puesto el dinero y la iniciativa, la ingeniería y el conocimiento, hasta las empresas que han aportado pues un poco cuáles son sus necesidades y cómo están haciendo ellos esta distribución de última milla para que este triciclo se adapte a ellos. Y de ahí ha nacido este triciclo que ven ustedes en las fotografías, que presentamos el año pasado en la Semana Europea de la Movilidad, y que bueno, pues ya está, es el único de todos estos triciclos comercialmente disponibles que está homologado por el Ministerio de Industria, que por tanto puede circular con totales garantías por las calles. Es un triciclo que además lleva asociado una serie de seguros para el conductor, para la mercancía y para el propio vehículo, y bueno, creemos que es una alternativa interesante para ese otro modelo de negocio que empieza a ser casi obligatorio cuando las ciudades están restringiendo tanto el acceso a los centros urbanos. Ahora mismo estamos en proceso de búsqueda de repartidores, y por supuesto que si alguno de ustedes quiere un segundo empleo, pues estaremos encantados de contratarles.
Otro proyecto en el que estamos involucrados es un proyecto europeo con financiación de la Unión Europea, un proyecto en el que están involucradas 8 ciudades europeas, que se llama FR-EBUE. Lo de EBUE, FR viene por freight, por carga, y EBUE es Electrical Vehicle for Urban Environment, vehículo eléctrico para entornos urbanos. Y son 8 proyectos dentro de la iniciativa Green Cars de la Unión Europea, del 7º programa Marco, que lo que pretenden es hacer pruebas con vehículos eléctricos vinculados a las operaciones logísticas. En el caso concreto de la ciudad de Madrid, que es una de estas 8 ciudades, se va a hacer una experiencia piloto en la que están involucrados Segur, TNT España, el Grupo Leche Pascual como operadores logísticos y el Centro Tecnológico ITENE como centro que aporta tecnología de software, sobre todo, que ahora veremos un poquito por encima. Tiene un presupuesto de 1 millón de euros, de los cuales la Unión Europea aporta la mitad y el resto es aportado por los socios. ¿En qué consiste el proyecto, fundamentalmente? Bueno, pues el proyecto consiste en algo que no es que sea nada novedoso, pero bueno, hay que probarlo y la ciudad de Madrid hasta ahora no lo había probado. Consiste en definir un hub, un centro de consolidación urbana. Tenemos identificado ahora el antiguo mercado de frutas y verduras de Legazpi, que estaba en desuso, y hemos estado ya con el ayuntamiento viendo las posibilidades de instalar allí los puntos de recarga para los vehículos eléctricos, y desde allí, pues estas 3 compañías que mencionamos, Segur, TNT y Leche Pascual, van a aprovisionar ese hub por las noches con vehículos grandes, y a lo largo del día con vehículos eléctricos más pequeños se harán recorridos de distribución urbana. ITENE, como les decía, lo que va a aportar es un software de gestión y de control de estos vehículos eléctricos que nos va a permitir monitorizar los rendimientos, los consumos de las baterías, los recorridos, etcétera, etcétera, para luego poder hacer comparativas con lo que hubiera sido desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista del rendimiento, pero también desde el punto de vista económico, con lo que hubiera sido una distribución convencional con vehículos diésel. Y el último proyecto del que les quería hablar, pues es este de quiero ampliar el código postal. Estamos lanzando una iniciativa, estudiando una nueva codificación de los códigos postales que a partir de la existente permita, añadiendo 3 dígitos alfanuméricos más seguramente, que nos permita que el código postal sea concrete mucho más la zona geográfica a la que esa dirección se ve referenciada. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque todos los sistemas automáticos de planificación y de optimización de rutas al final van a funcionar mucho mejor si se basan en códigos que no si se basan en direcciones que tienen que interpretar y en diccionarios que tienen que interpretar esas direcciones. Aproximadamente en una empresa de paquetería, me parece que la cifra es en el entorno del 20 al 25% de las direcciones no se pueden leer de manera automática. Y por tanto todo eso lo que hace es retrasar los procesos de planificación, de manera que con esta nueva propuesta, que obviamente tenemos que llevar al Ministerio de Fomento para que desde allí pudiera bajar hasta el último ciudadano y que tendrá su tiempo, pues sí que permitiría automatizar y optimizar muchísimo todas estas operaciones y por tanto pues mejorar en definitiva la distribución urbana de mercancías, más ahora en que el incremento de la distribución a particulares a través del e-commerce pues está suponiendo una dificultad añadida a la hora de planificar las rutas de distribución capilar. Bueno, dejo ya de contar un poco de mi libro y vuelvo un poco a la jornada. La jornada, como les decía, es una jornada que va a ocupar todo el día, tiene 2 partes. Vamos a hablar, por un lado, de los SGAs. SGAs que son, como todos ustedes bien saben, pues es el corazón del almacén. Obviamente, la informática, los sistemas, la tecnología tiene que estar ahí, si no, no habría logística. Estamos en un mundo en el que todo es información y también nuestra actividad mucho más es información. Veremos, hablaremos de cómo elegir el adecuado, qué otras tecnologías debemos incorporar, cómo se puede sincronizar todo. Muy importante, cómo acertaremos en la implantación. Creo que hay algunos ejemplos de gente que ha tenido estas experiencias. Esta es quizás una de las claves. Otra pregunta que yo me haría es cuánto debo adaptar mis procesos al SGA o cuánto debo adaptar el SGA a mis procesos. ¿Dónde pongo un poco el equilibrio? Yo tengo alguna experiencia, y alguno de los que están aquí en la mesa la conoce, de un proceso en el que se ha intentado adaptar el SGA completamente a una serie de procesos predefinidos y ha sido un fracaso en tiempo, en costes y en resultados. Y
y sin embargo, si nos vamos al otro lado, pues a lo mejor tampoco hay que darle la vuelta a toda la organización para adaptarse a un SGA que compramos off the shelf. Habrá que buscar el equilibrio y habrá que definir cómo es ese equilibrio. Bueno, yo creo que todas estas preguntas en la jornada de la mañana se van a ver respondidas. Y por la tarde pues hablaremos de la automatización de almacenes y también pues veremos un poco estas cosas que siempre nos martillean al respecto de la automatización, que es cuánto me mejora la productividad, de verdad incorporo flexibilidad cuando automatizo o no, qué automatizo, todo, nada, qué partes sí, qué partes no, y muy importante pues las inversiones y los retornos muy relacionados por supuesto con las preguntas anteriores. Bueno, yo creo que la jornada está muy bien montada, los ponentes son todos magníficos, muchos de ellos, como digo, además son colaboradores nuestros en uno, y estoy convencido de que ustedes van a tener pues una jornada interesante que va a merecer el tiempo que le van a dedicar. Nada más, yo ya dejo en manos de Juan Carlos que siga la jornada, me disculpo ante ustedes por no poder acompañarles, ya me gustaría, porque seguro que aprendo un montón, pero tengo otras obligaciones y no puedo retraerles. De nuevo, gracias a todos ustedes, gracias también a Tajamar por hacer aquí la jornada y gracias al Ministerio de Fomento por financiarla. Y nada más.